amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a otra jornada de reflexión, de conocimiento. Parece ya Telescuela Técnica, pero nos vamos a dedicar unos 20 minutos más o menos, media horita, hoy a hablar sobre Vaca Muerta y esta visión de un desarrollismo que a todos nos va a traer un Narnia permanente, ¿no? Vamos a estar en una tierra donde va a estar todo al alcance de la mano y no vamos a conocer nada de ese viejo Neuquén en el cual los hospitales se caían a pedazos, los cielos rasos estaban llenos de agua, las escuelas explotaban con docentes adentro, donde había permanentes conflictos, donde los trabajadores, las trabajadoras tenían que poner el cuerpo frente a la maquinaria de represión. Eso quedó atrás. Ahora estamos en una etapa en donde todo va a ser paz, armonía y obviamente mucha obra pública y mucha plata que no sabemos de dónde sale, por qué hay tanta, ahora ya sacándonos la ironía, y por qué a los laburantes, eso no se le nota. Una ciudad, una provincia que recibe ingresos prácticamente como si fuéramos Barcelona, pero con una infraestructura social cada vez más derruida. Estamos en el centro de la ciudad, estamos a una cuadra de Casa de Gobierno, a 20 minutos, por ejemplo, ya hay problemas con el gas, con el agua, ya empiezan a llegar las facturas de luz impagables, y este detalle, con lo cual ya lo saludo al Fer Cabrera, que nos está acompañando, hay comedores que ya abrieron turnos nocturnos, que eso no había pasado nunca, no se había conocido. Bueno, ya estamos en esa frontera, ya hay trabajadoras y trabajadores que van a comer a los comedores populares a la noche, ¿no? Con lo cual hablamos, Fernando, de una situación gravísima en lo que tiene que ver con decenas de miles de personas que empiezan ya literalmente a estar afuera, ¿no?, de toda esta estructura. Bueno, gracias por la paciencia, perdoná la intro, quería más o menos meternos ahí y bueno, que nos ayudes a entender a dónde estamos parados, ¿no? Estas fronteras que se siguen expandiendo. Todavía recuerdo esas primeras charlas con Opsur, ¿no? Dicen que el fracking es la salvación, nosotros creemos que no. Mirá ahora, ¿no? 300, ¿cuántos pozos hay en perforación? 2.500 pozos hay perforados en la provincia aproximadamente. Estamos en 2.500. Algo así como el 30% del petróleo nacional, el 30% del gas nacional sale de esto que tiene menos de 10 años. Vaca Muerta. Pero no es contradictorio lo que decía, digo, los desarrollos petroleros vienen con desigualdad, vienen con ese tipo de violencia y no es una novedad neuquina, sino que es inherente a la lógica que imponen este tipo de proyectos, digamos, que haya alguna gente que pueda hacer algún dinero por algunos momentos, por picos también, ¿no? Estamos en momentos medio mediáticamente de récords permanentes, digamos, claro. Pero no sería extraño que en 6 o 8 meses estemos en momento de caída. Digo, viene pasando cada 3, 4 años, en estos 10 años, hay un momento expansivo, un momento recesivo, con poca transición en el medio. Entonces, desde el récord pasamos a la crisis, a la necesidad de dinero, demás, con una sociedad que se acostumbró a estos recursos hoy, que mañana posiblemente los tenga. A eso iba, ¿cómo sale de la pandemia? O sea, ¿cómo sale del peor momento de la pandemia toda la estructura del fracking? ¿Cómo está hoy? No, en términos empresariales, productivos, lo que hicieron el año pasado fue muy importante. Fue un año de mayor colección de pozos, algo así como 100, 130, pozos, o sea, casi duplicó lo que se hacía previo a la pandemia en colección de pozos. Entonces, en términos empresariales, en términos productivos, ha sido un año importante. Bueno, los récords no son mentiras. Nosotros lo que decimos es que estos récords vienen con estas otras aristas que no vemos, con un Estado que, pese a ser rico, no puede aumentar los sueldos, con un Estado que no puede sostener o dar cabida a las tomas, digamos, que no tiene herramientas, que bueno, eso, siguen explotando la escuela, que los hospitales no tienen insumos. Y eso, insisto, no es una particularidad, no es una mala gestión, que por ahí la hay, pero sino que es propio del sistema. Digo, el dinero se queda en el circuito petrolero, para los petroleros y para las empresas, fundamentalmente, más que para los trabajadores, digamos, para algunos vínculos de ese entramado, y del resto de la sociedad ve las migajas con una inflación creciente, con precios de la tierra que aumentan brutalmente, con precios de la comida que quieren, o alquileres, emular a los costos petroleros, cuando, bueno, quienes no vivimos de esos salarios cobramos mucho menos. Y este 2022 arranca también muy positivo en ese aspecto para ellos, ¿no? Sí, digo, para ellos hablo de las corporaciones, ¿no? No, sí, con algunos cuellos de botella, digamos. El crecimiento se ha venido dando muy apalancado por una política estatal. Hay,
habría que diferenciar entre petróleo y gas, pero podemos decir que en gas, digamos, hay corporaciones más vinculadas con la energía nacional, digamos, empresas que tienen un foco de trabajo de Argentina. Con el petróleo hay empresas más transnacionales, si se quiere, interviniendo, pero lo que empieza a haber son dificultades en la infraestructura. Entonces, bueno, uno puede sacar mucho crudo, pero revientan los gasoductos, digamos. Las rutas, que si bien han mejorado, han multiplicado los niveles de conexión del 2012-13 hacia la zona de explotación, siguen siendo deficitarias. La situación de vivienda en las localidades es muy complicada. Pero bueno, volviendo a la infraestructura petrolera, digo, nos faltan caños hoy para sacar todo esto y se generan problemas vinculados con eso. Entonces, el Estado va a invertir para generar un gran gasoducto, un nuevo gasoducto muy grande que pretenden que en 2023 esté operativo, que calculan va a salir 2.300 millones de dólares, que no han conseguido financiadores, no han conseguido capital para hacerlo, lo va a poner el propio Estado, en pos de que el gas llegue a la gente, o ese sería el argumento, o se pueda exportar y de esa manera conseguir dólares, en definitiva para conseguir dólares que Argentina no tiene. Una buena salida de esos dólares vienen del FMI, pero sin poner en cuestión, sin rever, sin analizar la ganancia empresaria, las bajas regalías. Entonces el sistema está así, nosotros ponemos gas para suplir la necesidad de la gente, supuestamente, pero lo que está de fondo es un negocio que no se pone en duda. Cuando decís no se pone en duda, hablás de lo que nosotros percibimos como una especie de consenso generalizado en toda la clase dirigente de que menos mal que tenemos esto, porque si no estaríamos en la lona, sin ver que estamos en la lona, o es una expresión por ahí muy burda la mía. Yo prácticamente, salvo bueno, los sectores de izquierda más combativos, no hay ninguna voz, ni en el progresismo local ni en nacional, que tenga una mirada disidente respecto a esto que ustedes denominan también como, ¿no?, las zonas de sacrificio, la explotación extrema. No, hay un consenso férreo de los sectores políticos, empresarios, diría yo, los sectores del poder del país, que esto es una alternativa viable, necesaria, esperable, exitosa, y para eso hay que poner toda la carne en el asador para que salga adelante, digamos. Eso me parece que es incuestionable. Creo que hay entre un consenso y una resignación muy grande en muchos sectores de la sociedad, o hubo, que se empieza a resquebrajar más recientemente, digamos. Para mí 2019, 2020, pandemia, han sido momentos donde la discusión ambiental toma, a nivel nacional, pero también en la región, toma un rol, toma un lugar que no tenía, y en ese cuestionamiento ambiental, en ese darnos cuenta que el planeta es finito, que el clima es un lío, si no hacemos cambios sustantivos nos vamos todo al tacho, que hay que cuidar el agua, entra el fracking y Vaca Muerta como parte de esa crítica, que esperemos tenga algún rebote en los sectores dirigencial, en el poder, que quede eso, más espalda a quienes vienen diciendo, criticando, cuestionando este tipo de emprendimientos.